Pymes, Perú. Y ahora estamos acompañados del doctor Santiago Cano La Rosa, él es alcalde de la provincia de Huaura, quien nos va a comentar un poco la expectativa después de haber escuchado a los especialistas en parques industriales, de igual manera al congresista Ángel Neira. Alcalde, coméntenos qué se espera después de este foro. Hemos visto totalmente lleno el auditorio. Lo que se espera es arduo trabajo. Ya tenemos una iniciativa legislativa que nos va a permitir que este parque ecoindustrial sea una realidad, no solamente aquí, en cualquier parte de nuestro país. Tenemos los socios estratégicos en todos los empresarios del Cono Norte y también en la zona de Caraballo y los metalmecánicas de la parte de Los Olivos, que están dispuestos a invertir acá. Nuestro compromiso, y con el cual ya hemos iniciado un convenio con el Ministerio de Vivienda para la zonificación que se va a realizar este año. Entonces tenemos que sanear los terrenos y caminar juntos a que las leyes sean bien orientadas y hacer realidad pues este parque industrial. Alcalde, en la provincia de Huaura, ¿contamos con terrenos quizás para un futuro parque industrial? Claro que sí, sí tenemos terreno. Ya lo hemos, este proyecto tan ambicioso lo venimos madurando ya 2 años. Este año, gracias a la coyuntura, ya hemos podido llegar a los actores principales y hoy día los has visto acá. Ha venido incluso Michelle Ascueta, que nos ha honrado con su presencia. Él tal vez es el hombre más representativo en el país de lo que es parques industriales. Tal vez no se hizo de la forma apropiada, no contó con el apoyo del gobierno en su extensión como correspondería, pero lo logró. Y hoy el Vía El Salvador, si bien no es un parque con toda la tecnología y con toda la parte que eco de protección que hay a nivel mundial ahora, pero en realidad sí es una zona en donde hay muchas fuentes de trabajo, es una zona próspera donde muchas personas trabajan en nuestro país. ¿Nos atrevemos a decir entonces que podemos de aquí un par de años quizás ver un futuro parque industrial ya totalmente implementado con tecnología de punta para que nuestros empresarios puedan instalarse y competir con sus productos en la provincia de Huaura? Claro, ese es el objetivo y no desmayaré hasta lograr eso. Esa es palabra de Santiago Cano. La decisión política, ustedes la han visto desde el momento que hemos logrado integrar a estas personas que nos han honrado con su presencia y han sido prácticamente tan claros en sus exposiciones que creo que toda la gente que ha venido se ha podido dar cuenta de la magnitud de lo que es un parque industrial y la magnitud de fuente de trabajo que nos puede dar. Alcalde, finalmente, coméntenos alguno de los proyectos puestos en marcha por su gestión para el 2013. Bueno, en cuanto a gestiones, tenemos el tema del parque industrial, tenemos el tema del megapuerto y el aeropuerto, que son gestiones puras a nivel de gobierno central también. Y bueno, ya tenemos obras en los 12 distritos de mi provincia, principalmente de saneamiento. Ya viene el relleno sanitario que va a permitir que se clausure ese botadero que nos ha traído tantos problemas ahora último. También ya viene la planta de tratamiento de agua, que es la tarjeta que nos va a permitir 24 horas de agua para Huacho. Solamente pasa por un tema de voluntad política del presidente de la República, al cual ya hemos acudido, ya hemos llegado y simplemente estamos a la espera de la asignación presupuestal. ¿Invitación a los empresarios para que vengan a invertir en su provincia? Claro que sí, a todos los empresarios del Perú y del mundo. Huacho les abre la puerta, vamos a apoyarlos en toda la magnitud, vamos a darle facilidades en todo lo que requiere, tal como se ha dado en otros países y como se dio también en Vía El Salvador. Tenemos un pleno del Consejo que está a favor de nuestra población y que también quiere esta inversión, entonces creo que no va a haber problemas en tal vez darle por 5 o 10 años que no haya pago de tributos o algo por el estilo. Eso ya lo analizarán los regidores, pero creo que si van a invertir habría que darle todas las facilidades correspondientes. Doctor Ullilén, después de haber escuchado al congresista Ángel Neira, el especialista en parques industriales, ¿qué opinión le merece este primer foro interprovincial? Primero, agradecer la invitación que nos han hecho a nombre de la Municipalidad Provincial de Huaura, Huacho, a este evento trascendental y que sienta las bases para una tarea que va a beneficiar a nuestros pueblos. La intervención del congresista, de diferentes especialistas, no hacen sino plantearnos como reto que este tipo de proyectos sean realidad. Es saludado porque en verdad nos interesa trabajar mancomunadamente
y el desarrollo de Huaura Huacho tenga la certeza que se va a reflejar también en el desarrollo de las otras hermanas provincias. Por eso creo que yo también saludo que se vea dentro de un contexto interprovincial, como parte de la mancomunidad que estamos tratando de forjar con Huaral, Huaura Huacho y Barranca. Queda claro entonces, alcalde, que usted está ya no va a trabajar con las autoridades de esta provincia en un futuro implementación de un parque industrial. Por supuesto, y sobre todo buscar la manera cómo nos complementamos, ¿no? Huaura Huacho tiene muchas potencialidades y yo espero, nosotros vamos a tratar de aportar para que pueda hacerse realidad ese parque industrial y ver cómo nos vamos relacionando, que para también ese beneficio de la provincia de Barranca, la provincia de Huaral y otros pueblos. Creo que ese sentimiento de unidad de mancomunidad tiene que unirnos a todos. He ahí el interés de que estos proyectos, como existe también el nuevo puerto, tanto acá en Salinas como en Chancay, se hagan realidad porque van a beneficiar el desarrollo de nuestros pueblos. Sí, definitivo. Creo que ha sido aleccionadora la exposición del amigo industrial coreano, que en realidad los gobiernos locales no pueden ser obstáculos, sino abrir las puertas para que el inversionista, con la garantía y la seguridad, pueda invertir. Yo creo que por ahí está la tarea de nosotros como gobiernos locales e incentivar para que se pueda desarrollar este tipo de proyectos. Alcalde, ¿qué tipo de negocios o industrias se desarrollan más aquí en la provincia? Bueno, de acuerdo, estamos viendo que hay una gran cantidad, casi el 92 o 98% son microempresas, ¿no? De la manufactura y servicios. Hay que desarrollar más, darle ese valor agregado a la transformación que se refiere, pero tiene que tener un lugar, un espacio donde puedan desarrollarse, ya dentro del enfoque también de evitar la contaminación del medio ambiente, calidad de vida. Creo que eso es lo importante de este evento que hemos desarrollado. Y como digo yo, renovar ese compromiso que Barranca va a estar presente para tratar de impulsar este proyecto y que beneficie a toda nuestra colectividad. Muchas gracias, alcalde. Estamos con Frankie Cornejo, él es regidor provincial de Huaura. Vamos a conversar con él un poquito para recibir la opinión de este foro interprovincial acerca de los parques industriales. Regidor, coméntenos un poco cuál es la expectativa de un futuro instalamiento de un parque industrial aquí en la provincia de Huaura. Bueno, primeramente para aprovechar esta oportunidad y decirle pues que ha sido una buena decisión de nuestro alcalde provincial haber organizado este foro tan importante, sobre todo que está resarciendo pues en algo las ambiciones de la población de aquí de la provincia que siempre pensó en su parque industrial. Esto es un proyecto que viene de hace 20 años como idea, pero que lamentablemente no se ha podido concretar, uno, porque no existía el marco legal y dos, porque no había la voluntad política. Quien les habla, soy regidor reelecto, en la gestión anterior presenté también esta iniciativa, pero lamentablemente no tuvimos eco. Caminamos mucho, visitamos Villa Salvador, al Consejo Directivo, estuvimos con Michelle Ascueta, etcétera, etcétera. Los trajimos acá, hicieron dos o tres conferencias, pero ahí quedó el asunto. Y más bien ahora, con la iniciativa legislativa que ha presentado el congresista Ángel Neira, que sabemos pues que era la parte complementaria de todo este marco que se necesitaba para poder desarrollar este tipo de proyectos. Hoy por hoy ya el alcalde nos ha manifestado, ¿no?, que la voluntad está ahí, explícita. Quiere que desarrollemos el parque industrial, el primer parque industrial con todos los elementos necesarios, ¿no?, que se desarrollaría y justamente en esta parte de la provincia. ¿Qué le parece a usted el proyecto de instalar un parque industrial aquí en la provincia de Huaura? ¿Cómo mejoraría el empleo, la industria para esta provincia y su población? Quien le habla es un regidor provincial y estamos muy, muy contentos y complacidos a la vez que el congresista nos haya dado esta noticia apremiante para nosotros en la creación de una nueva ley para el parque industrial. Huacho lo requiere hace muchísimos años, el parque industrial, han pasado N autoridades por el Palacio Municipal, pero nadie le puso el énfasis ni la dedicación que merece la instalación de un parque industrial. Creo que el Pleno del Consejo, dirigido por el señor Santiago Cano La Rosa como alcalde del Consejo, nos ha dado su respaldo y el apoyo para que nosotros hagamos y determinamos la creación del parque industrial. Hay todo un equipo de profesionales, entre los regidores somos seis los que conformamos una comisión especial, el quien la preside es el quien le habla, entonces estamos bastante emocionados y preocupados a la vez porque en realidad el parque industrial sea una realidad para Huacho. Estamos con un empresario de Lima ahora, vamos a preguntarle qué opina él de un futuro instalamiento de un parque industrial aquí en la provincia de Huaura, a ver si él se mudaría hasta acá.
Estimado amigo, ¿usted se mudaría hasta la provincia de Huaura en caso de instalarse un parque industrial acá? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, otras empresas ya se han instalado acá, como uno de ellos es el Coral Real, está acá en Huaura. ¿Cuál es su rubro de usted en la empresa? El sector metalmecánico y plásticos también. Entonces, ¿sí vendría a la provincia de Huaura? Por supuesto que sí. Estamos en la provincia de Huaura, seguimos entrevistando ahora con el especialista en parques industriales, con el señor John Ming, quien nos va a explicar un poquitito sobre los parques industriales. Buenas tardes. Parque industrial es un terreno que dedicando solamente industrial para que bajar de costo de producción de cada empresario. Para eso de necesidad, últimamente tenemos que pensar de ambiente, y eso también una de las razones que debe estar de parque industrial, porque puede junto disolver el problema de ambiente. Un empresario solo es difícil de disolver, pero cuando estamos trabajando junto a través de asociado y puede resolver. Por eso Perú necesitaría parque industrial de esa manera que puede crecer. Gracias. Pymes Perú.